Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy me cayó un mensaje creo que de inglés corporativo, Ajá, bien. preguntándome si estoy interesado en el siguiente curso. Ajá. ¿Cuál sería el siguiente? Pues creo que el de gráficos dinámicos, tablas dinámicas en gráficos dinámicos, creo que es el Oh, que sí. sigue. Ah, Y bueno. después de ese se les va a invitar para el de programación, que es el de macros y VBA. Esos son los dos Okay. cursos que tenemos después de los tres primeros niveles. Bueno. Ok. Muy buenas tardes, Joana, María, Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, Nancy, todo bien por bienvenida. acá. Excelente. ¿Ya almorzamos, Ya estuvo. Oscar? Ay, 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 qué bueno, me alegro. Juan Ernesto, Roxana, Alejandro, ¿qué tal? Hola, hola, sí, todo bien. Ok, Alejandra, bienvenida. Bueno, espero que se hayan puesto al día. El ejercicio de ayer lo lograron finalizar. Michael, ¿todo bien? Sí, lo terminé el día, sí. Ok. Antes de continuar, sé que ayer no hubo mucho tiempo, pero no sé qué les pareció el manejo de las herramientas para hacer, por ejemplo, un. Ajá, Juan Ernesto. Mire, yo no es que no lo quiera ver, pero que no sé por qué permitir solicitar inicio de video. Vamos a ver si verifique, Juan, a ver si le aparece. Ah, ok, entonces no le voy a mandar la solicitud, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Y es laptop o escritorio? Ah, si es de escritorio, revisa si puede desconectar y volver a conectar, no hay ningún problema, como dice Walter, ¿verdad? Más que Oscar estaba ahí que andaba, ah, no. Ah, ok. Bueno, ahí sí ya no, ¿verdad? Habría que. Va a tocar invertir un poquito, Juan Ernesto. Ni modo. Bueno, nuevamente bienvenido, ¿verdad? Al curso, ¿verdad? Vamos a comenzar el día de hoy porque tenemos un ejercicio bastante. No está complicado, está trabajoso, pero no complicado, ¿ok? Y ya tenemos los códigos, así es que lo vamos a hacer para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Vino? Semana 4, vamos por la sesión 18, nos quedan 2 días nada más. Y vamos a trabajar con botones de control de formularios. Ese es el tema. Y el objetivo es identificar la interfaz de desarrollo de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas y funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Quiero preguntar, ¿quiénes ya descargaron el librito que los mandé por ahí el enlace? Sí, la idea de que entraran a la página era para que ustedes pudieran revisar ahí esa información antes de descargarlo. Pero bueno, ¿quiénes ya lo descargaron? Ok, María Teresa dice que sí, Nancy. Solo dos. Yo sé que Michael ya lo descargó. Ok, ¿y los demás? Oscar sí dice, ok, muy bien. Miren que yo me estuve ahí haciéndoles una pequeña interfaz para recibirles
Porque pienso hacer una pequeña biblioteca virtual por ahí, ¿verdad? Es un proyecto que tengo por ahí con una compañía, entonces vamos a estar recibiendo material de autores, va a ser de diferentes cosas: psicología, informática, programación, marketing. Queremos tener una buena biblioteca, pequeña, pero por lo menos funcional, ¿verdad? Muy bien. Bueno, recordemos que hemos estado trabajando, bueno, y hemos estado viendo lo que es los diferentes controles dentro de lo que es el programa de Excel. Y hemos visto algunas de sus utilidades. El día de ayer me dediqué a eso, ¿verdad? Y solamente vamos a hacer un pasoncito con los componentes, ¿verdad? Para que ustedes refresquen, ¿verdad? Tenemos por acá, recordemos que tenemos los controles de formulario y los controles de APX. Vamos a ver ahí. Ayer vimos los controles de formulario, hoy vamos a orientarnos un poquito a los de APX. Los controles APX son un tipo de controles que nos permiten agregar funcionalidad de formularios a nuestros libros de Excel. Existe otro tipo de controles que es conocido como los de formulario y que tienen una funcionalidad si similar. Sin embargo, existen algunas cuantas diferencias en cuanto a ambos tipos. Vamos a ver eso. Los controles de formulario fueron creados para la versión, fíjense bien, para la versión 4 de Excel. Esto es cuestión de historia, miren. ¿Sí? O sea que los controles de formulario son antiquísimos, creo que de los años 90, por ahí, ¿verdad? En donde ya empezabas bueno, un poquitito antes de los 90 con la versión 4 de Excel, ¿verdad? Y que han venido a estar presentes en la aplicación por mucho más tiempo que los otros controles. Entonces, la primera diferencia que tienen estos controles es que los controles de formulario son más antiguos que los APTX. ¿Estamos claros en ese primer punto? Ok. Entonces, esos, miren, cuando vinieron a aparecer allá por el año 97. Bueno, no 97, cuando Excel 97 salió. Realmente salen un año antes del número, por decirlo así, o meses antes, perdón, de un cierto número de meses de lanzamiento. Por lo regular podemos decir que es del 96, digamos, imagínense del 96 a la versión 4, o sea que estamos hablando casi de un parámetro de 10 años de diferencia. Entonces, ya que los controles APX fueron introducidos posteriormente, dice que ofrece muchas más posibilidades de configuración y también de formato que los controles de formulario. O sea que otra diferencia es que aunque los controles son más recientes que los controles de formulario, los controles APX tienen mayores posibilidades de configurarse y de formatearse. Dice por acá que ambos tipos de controles los vamos a encontrar en la ficha programadora. Muy bien. Aquí están, miren. Ahora, hay una diferencia muy importante que hay que decir, y es que entre ambos, ¿sí? La manera en la que podemos obtener la información de los controles al momento de interactuar con el usuario. ¿Por qué? Porque los controles de formulario los usamos, fíjense bien, o lo vamos a usar, digámoslo así, con macros y los APX con lenguaje de programación Visual Basic. Aunque si ustedes saben, las macros provienen o trabajan también con lenguaje de programación Visual Basic. Pero la diferencia estriba, un poco más radical así, es que los controles de formulario se los aplicamos a la hoja de cálculo, ¿sí? Mientras que los controles APX son para las ventanitas, aquellos formularios que hicimos el viernes, creo, ¿sí?
¿Se recuerdan esa ventanita que hicimos de nombre, teléfono e email? ¿Se recuerdan? Y que se agregaran a Excel. Vaya, esa es la diferencia más palpable. Entonces, los controles de formulario solamente responderán después de que el usuario ha interactuado con ellos, como después de haber pulsado algún botón. Ahora, en el caso de los APIs, responden de manera continua a las acciones del usuario, lo cual nos permite realizar acciones como cambiar el tipo de puntero del mouse, que se muestra el colocar el puntero del ratón sobre cualquier botón, por ejemplo. Pero eso se hace con lenguaje de programación. Okay, sí. Muy bien. Entonces, y esto también lo vimos, ¿sí? ¿Se recuerdan de que podemos aplicarles propiedades a los controles? Miren, a los controles de formulario les podemos agregar algunas propiedades, pero no son muchas. En cambio, para los controles APIs sí tenemos. Por ejemplo, voy a marcar algunos que quiero que los consideren y si gustan los apuntan también. Por ejemplo, uno de los que vamos a ocupar y que ya lo hicimos, por cierto, es name, ¿sí? ¿Se recuerdan qué era name? ¿Sí? Name es una propiedad donde le damos un nombre a un objeto. ¿Y se recuerdan de esto? Permítanme. Cuando usemos etiquetas, dijimos que le vamos a anteponer LDL. Aunque en las etiquetas es muy poco que solamente que necesitemos una etiqueta para un resultado. Textbox se le pone TXT y el nombre, miren. Button se le pone BTN y el nombre del botón. Forms se le pone FRM y nombre, miren. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el name es para darle un nombre específico en programación. Ojo, si gustan, lo apuntan. Otro elemento, bueno, estos dos que están acá, miren, este back color, ¿alguien sabe qué significa back color? Es color de. ¿De qué? Color de fondo. ¿Sí? Entonces aquí abrimos una paleta de colores y seleccionamos un color para el control. ¿Sí? Aquí está otra propiedad que ya la usamos, que es caption. Por ejemplo, en las etiquetas, caption le cambia el nombre a lo que viene ahí. ¿Sí? Para que nosotros lo podamos. Veo. Luego están estas dos, miren, vean. Font y for a color. Font y for a color sirven para el tipo de letra, tamaño, estilo, ¿sí? Alguien me activó el. No lo activo yo. Ah, creo que ha sido la cámara, creo. Sí, entonces, el font color me va a servir a mí para el tipo de letra, el tamaño de letra, algún efecto como negrita, cursiva, subrayado. Y el for color es para el color del texto, ¿sí? En algunos momentos también podemos utilizar el height, ¿sí? Y el width, miren, pues lo estoy marcando acá. ¿Qué es width? Width es. ¿Sí? ¿Qué es el width? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, se escucha. Ah, ok. El width es el ancho y el height es el alto. ¿Sí? Entonces yo puedo cambiarle las dimensiones
a un objeto. Aquí dice que el objeto que en ese momento esta propiedad me está mostrando tiene un alto de 32.25 y tiene un ancho de 101.25. Yo a un botón le puedo dar un tamaño específico. Muy bien. Veamos, si tuviéramos una etiqueta, en este caso es un botón. Ah, bueno, sí. En este caso también, fíjense, está otro, ¿qué otro? Ah, este. Le podemos poner de propiedad visible. O sea, que en un momento esté visible y al pulsarse, por ejemplo, cambia su propiedad de visible a invisible. O sea, de true a false. ¿Sí? ¿Y qué otro les podría mostrar? Ah, picture. Aquí está. Picture. Por ejemplo, para este botón, sí le podemos poner imágenes a los botones. ¿Sí? Se le puede. Si gustan, hoy en la práctica lo podemos hacer. No sé si hay alguna pregunta con los que he mencionado en este momento y si hicieron su aplicación, ¿verdad? ¿Walter? ¿O Oscar? Ah, Oscar. No, ninguna. Ok. No, ninguna. Apuntaron por ahí, ¿verdad? Esto no está en la teoría, pero sí está en el libro que les mandé. ¿Ok? No sé si habrá algún otro. Ah, por ejemplo, picture position. Pues ahí hay algunas formas de posicionar el icono o la imagen al botón. ¿Ok? Si gustan, tal vez podemos ver un ejemplo de eso para que lo puedan ver ustedes sin ningún problema. Ah, pero eso sí, la imagen la tenemos que tener cerca. Ya les voy a explicar cómo. ¿Okay? Muy bien. Seguimos. Entonces los controles RTX les comentaba que trabajan con algo que se llama subrutinas. Hace unos días vimos, les dije que no íbamos a ver ese tema porque se los iba a dejar de tarea. A ver, ¿quiénes leyeron lo que eran las subrutinas? Vamos a ver. ¿Quién leyó esa parte de la presentación? Vamos ver. Vamos a ver. ¿Qué son las subrutinas, chicos? Esa no la vimos, no vimos el concepto porque les dije, se lo voy a dejar de tarea y creo que fue el viernes que les dejé esa presentación sobre este tema. Por allá creo que decía subrutinas o su procedimiento. A ver, ¿quién leyó la presentación? ¿Nadie? Ok, Yo no. hay que revisar el material. Miren, fíjense que les voy a hacer un comentario. Por ahí yo siempre les paso una encuesta al final. Y me da risa que a veces, bueno, me da risa porque me siento así como, ¿qué pasó, verdad? Hay una parte donde se les dice, se les pregunta si el tutor les dio algún material o algo. Siempre les doy un material. Les doy el video clase y les doy la presentación para que ustedes retroalimenten. Y en algunos casos, inclusive los invito a que me pregunten para darles algún enlace de algún video, ya sea a mí o de otra persona, en donde se explique alguna cosa que no quedó bien clara, ¿verdad? Ahorita que se me vino a la mente esto de que les preguntaba, ¿verdad? Entonces, las subrutinas son los procesos que se hacen para obtener un resultado. El día viernes, ¿se recuerdan aquella tarea que les dejé para evaluar un estudiante? Su nota 1, su actividad y su prueba objetiva. Esa es una subrutina, ¿sí? Es todo el proceso sub que se hace en el lenguaje de programación. Entonces, esa es una subrutina. Los controles RTX dice que no tienen una macro es explícitamente asignada, sino que podemos asignarla, asignar el código para que cada control, cada evento del control pueda ser asignado por un botón, ¿sí?
Me voy a saltar esto porque ya lo vamos a hacer en el ejercicio. Vean, estos son, miren, lo que les decía de subrutinas. Miren, les voy a marcar aquí algunas. ¿Sí? Por ejemplo, está la rutina, la subrutina clic. Ese es un evento. ¿Y qué significa eso, profe? Ah, es que cuando a un control se le dé un clic, ah, entonces me va a aparecer evento, miren. Por ejemplo, a un botón, yo le pongo el evento clic. Ah, y cuando alguien le dé clic, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Por ejemplo, está también double clic, miren. Si alguien le da un elemento, dos veces clic. Si alguien se pone encima, mouse down, ¿sí? Si yo pongo el mouse encima, ¿sí? O mouse move, ¿sí? Si yo muevo el mouse encima, ¿sí? Todos esos son eventos. Si se presionó una tecla, ¿sí? Si está pulsada una tecla o si no está pulsada una tecla, ¿miren? ¿Sí? Si sucedió un error también, son de diferentes subrutinas, ¿ok? Entonces, en esta lista desplegable podemos ver la lista de eventos disponibles para nuestro RTX y para los cuales podemos escribir código de Visual Basic. Al seleccionar cualquiera de dichos eventos, se insertará una subrutina. Oiga, todo esto es una subrutina, miren. Entonces, pero al darle clic a alguno de estos, se crea una subrutina por el evento. Por ejemplo, aquí está por el evento clic, pero si yo vengo, despliego y le doy clic a doble clic, se me va a crear otra subrutina, pero ya no va a decir clic, sino doble clic. ¿Sí? ¿Ok? Para que vean. Como les digo, ahí les voy a dejar la presentación para que lo revisen. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio de hoy. Y creo que no. Quiero ver. Sí. Muy bien. Vamos a abrir Excel. Se me había olvidado, dijo por ahí. Hoy se ando que me va a pegar una buena gripe, señores. Señora gripe, lo voy a llamar. Muy bien. Vamos a abrir Excel. ¿Me avisan cuando ya tengan abierta la aplicación, por favor? Ok, muy bien. Vamos a hacer. Permítame que me cargue esta cosa. Que me cargue esta. Vamos a hacer. El día viernes hicimos un ejercicio como este. Sí, pero lo vamos a hacer a través de otra vía. Sí. Y vamos a crearle como las subrutinas, que era lo que yo les estaba mencionando a ustedes. ¿Sí? Muy bien. Lo vamos a hacer desde ambos lados, con un formulario y sin un formulario, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer. Lo vamos a hacer primero con una pequeña plantilla. Vamos a poner acá. Obtención de salario. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño, como un formulario aquí, pero no va a ser literalmente formulario. Vamos a poner un nombre. Vamos a poner apellidos, vamos a poner el sueldo, ¿ok? Sí, y eso va a ser lo que vamos a solicitar en este momento. Vamos a colocar acá unos cuadritos. Sí.
Ok, sabemos que sueldo es dinero, ¿verdad? Es contabilidad. Vamos a agregar un botoncito, miren, vean, y vean de dónde lo vamos a agregar. Programador, insertar, y lo vamos a hacer desde el formulario. ¿Sí? Vamos a dar aquí. Y en este momento solamente le voy a dar cancelar para que me aparezca el botón. Hagámoslo, por favor. Creo que no se ha hecho nada difícil ahorita, ¿ok? Excelente, Walter. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Ya estamos ahí. Ya Walter ya nos lo hizo. Ah, ok. Listo. Excelente. Muy bien. Los demás. Roxana. Solo es un cuadrito, ¿verdad? Sí. Y le hemos agregado un botoncito acá. Nótese que con el botón de controles de formulario no se activa el modo diseño, miren. ¿Vean? Y tenemos algo que se llama formato de control, miren. ¿Sí? Vean, aquí no puedo, ¿eh? Y las propiedades es de la hoja, miren. ¿Sí? ¿Vean? Hoja dice, no del objeto, ¿vean? ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora, fíjense bien. Vamos ahora a darle clic derecho, ¿sí? Y le vamos a dar asignar macro, ¿sí? Entonces le voy a poner un nombre. Veamos, no, mejor le vamos a hacer así. Le voy a dar clic y vamos a venir a Visual Basic. ¿Miren? ¿Sí? Ok. Y me voy a crear un módulo. Yo me voy a hacer uno. Un zoom. ¿Miren? Uy. ¿Sí? Un zoom. Y le voy a tomar. Permítanme. Y le voy a poner el nombre de. Calcular descuentos, calcular descuentos. Miren, abrimos paréntesis, cerramos y enter. Miren, vean, y ya tenemos el procedimiento. Aquí está, ¿ven? El evento. ¿Ven? Este ya no lo vamos a utilizar, lo vamos a borrar. ¿Ven? ¿Sí? Ahora, ¿ven lo que voy a hacer? Como estoy viendo. Estoy viendo mi formulario. Ahí, bueno, es simulación de formulario. ¿Sí? Vamos a declarar dos variables, NOM y APE, que van a ser de tipo string. Y vamos a tener que agregar una tercera variable que se llame sueldo o SUE. Suele, vamos a poner que va a ser de tipo double, ¿bien? ¿Sí? Y en esta podemos agregar una también que se llame resume, porque vamos a necesitar dónde almacenar todo lo que se va a ir generando, ¿ok? Muy bien, ahora vean lo que voy a hacer. Le voy a decir que range, ah, no, perdón, num va a ser igual a range. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a colocar nombre? ¿En qué celda?
¿Hola? De cinco. De cinco. Esto, de 5.000, cerramos y le damos enter. ¿Mira? O sea, estoy diciendo que lo que tenga como valor que se lo asigne a num. Vamos a ver si funciona con value. Luego vamos a poner AP, lo mismo, mil. Solo que en este caso no va a ser range de 5, sino que va a ser de 7, mil. ¿Ok? Y sueldo, o sea, sube, va a ser igual a de 9. ¿Ok? Vamos a ver. Lo vamos a hacer primero sin el value. Ya si después me da error, pues lo cambiamos. Ahora, en result, vamos a poner igual, fíjense bien. Y vamos a calcular is AFP y el FSB. Donde el is va a ser el 3%, el AFP va a ser el 6.25% y el fondo le vamos a poner 9, aunque yo sé que no es así. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El sueldo lo tengo que multiplicar por todos ellos y luego sumarlo, ¿verdad? O restarlo. ¿Cómo sería ahí? ¿Alguna idea? ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo me lo dirían ustedes? ¿O cómo lo calcularían ustedes, mejor dicho? Es lo mismo de Excel. Aquí les estoy dando sueldo, ¿ven? ¿Ven? Aquí está sueldo. En D9, ¿cómo hago? Si ya sé que lo que esté en D9 se viene a sube, que es el saldo, el sueldo, perdón. Entonces, sube por 0.03 mil, ¿sí? Más sube por el 0.0625, más sube por el 0.09 mil. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo acá? ¿Qué he calculado acá? Solo los descuentos, miren. Y si quiero guardar el resultado, miren. Vean. Y antes le pongo sube menos, miren. Y resulta ahora que tiene el sueldo total con los diferentes descuentos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ahora mandamos un mensaje. ¿Vean? Y le damos donde dice, vamos a ver, MSG Box, el sueldo. El sueldo final de no Apple es eso. Veamos. Veamos si funciona. Pero miren, yo a este no le he dado ninguna, nada ahorita. Editar texto le vamos a colocar acá. Calcular descuentos. Vamos, bien. Uy. Ahora veamos. Si le doy clic, dice que no tiene ninguna macro. Entonces le damos clic, miren, y le damos donde dice asignar macro, miren. Y ahora vean esto, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice acá, chicos? El nombre de la macro que acaba de hacer.
Bueno, aquí ya no se llama metro, aquí se llama procedimiento o subrutina. Entonces, a esta le asignamos y le damos a aceptar. ¿Mil? Ahora ven, clic. ¿Por qué me dio menos? Cero. Ah, que no tiene nada. Pongámosle Carlos Galdames y gana 450. Pero no me dice que dólares ni mucho menos y me tira esto, ¿vea? Entonces hay que arreglar algo aquí. ¿Qué hay que hacer? Este hay que ponerle qué. ¿Cuál era la función que vimos hace poco? Aquí me le hace falta el signo de dólar, ¿verdad? Ahí se lo ponemos. Pero a este, ¿qué le ponemos? Hace poco hicimos uno similar, chicos. ¿Qué es lo que pasó? No, este fin de semana ha sido atroz para muchos aquí porque no me están participando. ¿Cuál es la función que necesito para que resulte me dé dos cifras después del punto? W. ¿Cuál? W. W. Doble, doble, ajá. Seguro, ¿sí? ¿Sí? Ahí le daría dos decimales. Pero mira, no me da la opción. Y si me da Oh. acá, me dice que double no existe. Double Oh. es un tipo. Sí, está bien, pero la palabra no es double. ¿Cuál sería? A ver. Uy, ¿qué hice? ¿Cuál sería? A ver, chicos, esa la vimos hace poquito, en un ejercicio lo hicimos. No me acuerdo de tantas que hemos visto. Quiero ver las programaciones anteriores. A ver, ¿cuáles serían las programaciones anteriores que hizo el compañero? Porque yo me puedo recordar de algunas, pero no de todas. ¿Sí? Y ahí solamente una palabra nos hace falta. ¿Cuál es? No puede ser. No nos acordemos. Ah, hasta que apareció, ¿verdad? Ahí está, miren. Round, ¿sí? Redondeo. Yo se los estaba diciendo. Round. Redondear. Vale, ahora sí, miren. Le damos aquí. Mir 367.88. ¿Ven? Lo que hay que hacer o lo que debería de suceder después de mostrarnos el mensaje. Es esto, miren, no, range de 5 igual a comillas dobles. Miren, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué me dice? ¿Qué haría esto? Esto último. ¿Alguien sabe? Veamos, probémoslo. ¿Qué hizo? Dejó en blanco la consulta que había puesto. Exacto. Sí, esto que hice acá es para dejar en blanco estos 2000. ¿Vean? ¿Preguntas? Ah.
Fíjense que algo que no hemos visto y lo vamos a ver ahorita un poquitito así a grosso modo, ¿sí? Y quiero que lo vayan haciendo conmigo también. Este es el ejercicio número 18, acuérdense, ¿sí? Muy bien, voy a cerrar ahorita un momento esto, ¿ok? Vamos a bajar y me voy a mover hacia la derecha y me voy a venir aquí donde dice E35, ¿ok? Y vamos a poner esto. Vamos a poner nombre, edad, ¿sí? Y aquí le vamos a poner estatus. A ese estatus lo vamos a hacer. Así. Ok, pónganlo bonito, ¿verdad? A mí ya me gustó estar usando esta ruler que está acá. Sí. Y vamos a ocupar acá esto. Vamos a ocupar estos tres con un borde grueso. No. Esto vamos a hacer. Con un borde grueso y le vamos a poner un énfasis verde. Bien. Vamos a agregar un botón, miren, siempre de los de controles de formulario, ¿eh? ¿Ok? Y le doy cancelar acá. Los espero a todos ahí. Con esto que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver dos estru tres estructuras de control. Sí, me voy a adelantar un poquito, pero es lo que necesitamos ahorita. Sí. Vamos a ver tres estructuras de control, ¿sí? Y quiero que me ponga mucha atención porque estas son de mucha, mucha importancia, ¿ok? ¿Sí? ¿Me avisan quiénes ya están ahí? No importa si ustedes no yo porque lo hice rápido, pero si ustedes no tienen tiempo, solo hagan, pongan esto, estas seis celdas y el botón, y me esperan ahí. ¿Sí? Después se quedan trabajando la interfaz, por favor. ¿Sí? Vaya, miren. Ahora voy a trabajar con G37, ¿sí? Con G39 y con G41, ¿ok? ¿Ok? Entonces vamos a Visual Basic. Miren, vamos a crear una subrutina nueva. Sub. Y le vamos a poner Eva, edad, ciudadano. ¿Sí? Miren. ¿Un niño es un ciudadano de un país? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero tiene una cierta implicación el hecho de que ese individuo no puede votar a esas alturas, pero sí es un ciudadano. ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Primero, vamos a declarar. Me voy a traer esto para acá, el nombre, porque solo nombre vamos a pedir, y la edad. Miren. Ok. ¿Sí?
Solo esos dos valores voy a recoger ahorita. Entonces, voy a tomar edad y le voy a decir que, ¿dónde está edad? Edad está en G39. Ah, entonces, range G39. Y se lo asigno a edad, miren. G39. Y NOM se lo voy a asignar a G37. Okay. Muy bien, ahora yo necesito calcular a través de lo siguiente. Fíjense bien, si voy a poner aquí, esto va a ser algo larguito, pero bueno, si la edad es menor a 18, perdón, a 11, vamos a decir que la persona es niño o niña. Pero si la edad es menor a 18, vamos a decir que es adolescente, ¿sí? Pero si la edad es menor a 40, vamos a ponerle 50, a 50 es adulto. Si no, es mayor, adulto mayor. Vaya, miren. Esto, si se recordarán, ya lo vimos en Excel. A ver, ¿qué función era la que vimos en ese momento? ¿Alguien se recuerda? La función sí. Correcto. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero lo tenemos que hacer a piecito con los deditos. Entonces, tenemos que evaluar esta variable, ¿sí? Y usted me va a decir, ¿cómo, profe? ¿Cómo voy a decidir si es adulto mayor, si es adulto, si es adolescente o si es niño? Ahorita solamente tiene cuatro, pero para que me lo entiendan mejor, ¿sí? Lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer con este modelo. Si es menor de 18, le vamos a poner que es menor de edad. Si es mayor o igual a 18, entonces le vamos a decir que es mayor de edad, para que no se vayan a hacer bolas ahí de ustedes, ¿ok? Entonces solo vamos a evaluar dos veces. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos una instrucción que se llama estructura de control if. ¿Miren? ¿Sí? Y el if es el sí, pero de modo de lenguaje de programación. Entonces empezamos poniendo if, miren, abrimos paréntesis y le digo, es edad mayor o igual que 18. Miren. Luego escribo después de todo lo que está entre paréntesis es la condición. Luego escribo algo que se llama them. Entonces, ¿sí? Y vamos a abrir una llave, miren, y le damos enter. Permítanme. ¿Sí? Creo que no era llave, ¿verdad? Ah, no, pues no. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Si edad es mayor o igual a 18, entonces que me mande un mensaje. ¿Qué va a decir el mensaje? El ciudadano. Vamos a poner nombre. Y le vamos a poner
es mayor de edad. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, pero si no, entonces, el ciudadano es ¿qué? Menor de edad. ¿Bien? ¿Sí? Y algo muy interesante, tenemos que terminar con un end if, miren. Y ya terminé la subrutina, ¿ven? ¿Sí? Veamos. ¿Sí? Analicemos rápidamente. ¿Qué hace esto? Viene por acá y tenemos nombre, edad y estatus. Ah, perdón. Pero después de decirnos el estatus, tenemos que asignarle a un range. Lo siguiente, miren, en range 41, en G41, ¿sí? Le vamos a decir el valor de mayor de edad. O sea, nos va a mandar una advertencia, pero además de eso nos va a poner un estatus menor de edad, miren, ¿sí? Ahora lo vamos a probar, pero aquí necesitamos editar nombre. Le vamos a poner evaluar estatus. ¿Ok? Hoy sí, miren. Le damos clic derecho y le damos asignar macro. ¿Y qué pasa aquí, Michael? Eva, edad, ciudadano. Esa es la que acabamos de crear, ¿verdad? Correcto. Ahora le damos a aceptar, miren. Ahora venimos y ponemos, yo me llamo Juan Ernesto Pérez Cruz, tengo 15, ¿sí? Y ahora veamos, el ciudadano Juan Ernesto Pérez Cruz es menor de edad, miren, ¿sí? ¿Preguntas? Veamos el código. ¿Alguna pregunta? Estamos viendo estructuras de control, ojo. ¿Sí? Le voy a poner aquí estructuras de control. Uy, no era ahí. Esto era acá. ¿Sí? Esta es la estructura if. Y esta if es un if simple, miren. ¿Sí? Es como el if que vimos al inicio. El if anidado, aquí en el else, tendría que ir otro if. Veamos. Te dio error, Walter, ¿o qué? Sí, me dio error, pero ya no lo puedo ver, solo me marcó amarillo ahí. Quiero ver. No, pero está bien. Si le pones Eva con E minúscula, no te da ningún, te sigue dando lo mismo. Él me lo dio rojo. Ah, sí, porque como en la en el nombre de la macro ahora aparece con Eva en minúscula, entonces por eso te va a dar conflicto. Regresarlo a mayúscula. Pero si querés, aparte podrías probar a ver si. Es el error que me da, me volvió a dar. Ah, entonces revisé arriba si hay algún de la subrutina anterior, si hay algún espacio o algo, porque por ahí por eso le podría estar fallando. Vea. Sí. Vaya, muy bien. ¿Preguntas con este? Porque ya casi solo me va a hacer falta. Me falta el for y el falta el do while. ¿Sí? Vamos a hacer uno más abajo. Bueno, aquí mismo lo vamos a hacer si quieren.
bajamos a la 50. Tabla de multiplicar del dígito un número. Vamos a ver. Ok. Vamos a hacerlo con otra instrucción. Fíjense bien. Aquí habrá que escribir un número y luego vamos a tener que usar un botón para que nos muestre la tabla del número, ¿sí? ¿Ven? Vamos a poner mostrar la tabla de multiplicación. Tabla de multiplicación la vamos a poner mejor. Vale, imagínense que el problema es que nosotros tenemos que meter un número y que Excel nos dé la tabla de multiplicar, ¿sí? De uno en uno, ¿ok? Esto si gustan después lo terminan de hacer así bonito como sea, ¿verdad? Le vamos a dar aquí clic y le vamos a dar Visual Basic y vamos a generar un sub. Sub tabla de multiplicar. ¿Bien? ¿Sí? Lo vamos a hacer rapidito por cuestiones de tiempo ya. ¿Ok? Entonces, en G52 vamos a declarar la variable TV as integer y TV es igual a branch G52, ¿bien? ¿Ok? Sube un Entonces poquito donde tenemos. esté escribiendo, por favor, por favor. Hola, hola. Puede subir un poquito donde esté escribiendo. Muy abajo se mira. No, vaya, está bien ahí. Gracias. Vale, aquí vamos a subir. Sí, que aquí no le puedo aumentar tamaño, lo siento. Vaya, miren, entonces le asignamos ya al valor a TV. Ahora necesitamos insertar la estructura de repetición. Este es de repetición. For, miren. ¿Sí? Entonces, aquí yo le voy a declarar una variable. Por lo regular, casi siempre se ocupa i. Esto es como un estándar. I va a iniciar en 1. ¿Sí? Permítame, quiero ver. En este me confundo un poco, permítame. Voy a abrir mi manual. Estructura, Eva. Estructura for. Se me olvida. Como yo estoy viendo otros lenguajes de programación, a mí se me cruzan estos formatos. Vale. Vamos a iniciar, fíjense bien. Ah, ok, sí. Entonces, sin el paréntesis, ¿ok? Vamos a iniciar el contador, fíjense bien. La variable que va a contener el elemento, ¿sí? En este caso va a ser 1, ¿sí? Y to 10, miren. ¿Sí? Esto quiere decir desde 1 ¿hasta cuánto? Hasta 10. Le damos un enter, miren. Entonces lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a mandar un mensaje de texto, ¿sí? Un mensaje de texto que sería de la siguiente manera. Sería y, vamos a ver, me voy a poner a pensar, es que es el asterisco, ¿verdad? Le vamos a dar espacio, ¿sí? Sería TV, que es el valor que yo le estoy pidiendo de la tabla, ¿sí? TV por i.
En este caso sería i, mira. ¿Por qué i? Porque i vale, la primera vez, vale 1, miren, ¿sí? Ok. Luego voy a agregar, esto es como solamente para la presentación de la información, ¿sí? Ahorita les explico un poco más a detalle. Ahora voy a poner un paréntesis y voy a poner TV por i. ¿Por qué? Pero, me faltó. Oh, señores, no me avisaron ustedes. ¿Dónde está? El paréntesis. Ahí está. Vaya, le estoy dando a entender acá que lo que usted introduzca en la celda, primero me va a mostrar esto. Es como que si yo pongo el 5, 5 asterisco i. ¿Quién es i? La primera vez. 1. Entonces, 5 por 1. Entonces, y de ahí pongo una concatenación con el valor, miren, ¿sí? Y esto lo va a hacer varias veces, ¿sí? Pero, permítanme, ¿cómo finaliza esta instrucción? Ah, con next, perdón. Vean esto, next. Ahí sí. Esto es todo lo que necesitamos ahorita, miren, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Esto va a iterar. Por eso se llama de repetición, ¿sí? ¿Sí? La primera vez que entre al bucle, miren, y vale 1. Entonces, T vale lo que nosotros le pongamos. Si le pongo 5, asterisco 1, 5 por 1, 5. Entonces, aquí me va a dar el resultado. Mejor se los muestro. Y ya les doy el código. Permítanme, ¿dónde está Excel? ¿Dónde está? Es que si no es Excel, ustedes permítanme. Ah, pues, miren. Voy a borrar acá. Voy a poner 4. Ah, pero aquí no le hemos asignado macro. Miren. Tabla de multiplicar. Veamos. Ahora sí. Puse 4. La primera vez es 4 por 1. Miren. ¿Cuánto es 4 por 1? 4. La siguiente. 4 por 2, 8. La siguiente, 12. La siguiente, 16. La siguiente, 20. La siguiente, 24. La siguiente, 28. La siguiente, 32. La siguiente, 39. La siguiente, 40. Y después de esta, ¿qué creen que pase? Ya no hay iteraciones. ¿Bien? ¿Quiere la del 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Después el 10 por 10, se acabó la iteración. Miren. Si gusten, cópienlo. O tómenle captura, por favor. ¿Sí? Esta es una forma de aplicar la estructura for. ¿Sí? Miren, a mí me gustaría que hubiera más tiempo para poderles explicar bien, bien, pero si más adelante tienen la oportunidad de participar en el curso de Visual Basic con macros y VBA, ahí sí lo vamos a ver un poco más detenidamente. Igual el libro que les di está bastante completo, de ahí se ocuparon varios temas para el curso que se creó, ¿verdad? Entonces, ojo. Este es de repetición y este es de control de selección. Miren, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ya tomaron captura, chicos? Sí, ya. Bien, entonces hemos realizado tres ejercicios. Miren. Vean, el de obtención de salarios, el de calcular el estatus de un ciudadano y una tabla de multiplicar. Nos hizo falta dos estructuras, pero tal vez mañana en un espacio las vemos, ¿ok? ¿Preguntas? Les solicito que vayan a descargar el libro y léanlo. Miren, hagan un poquito de lectura comprensiva
Y ahí tienen mi número de WhatsApp y háganme las consultas, ¿ok? Estamos. Si van al manual, a ese librito, y ven esto de las estructuras de control y de iteración, ahí van a estar estas dos que hemos visto hoy. Muy bien, hemos llegado al final, ¿verdad?, de esta sesión. Espero les haya gustado, hayan podido finalizar el ejercicio sin ningún problema. Y bueno, si no se pudo, pues va a estar por ahí disponible la grabación en un lapso de unos 15, 20 minutos máximo, ¿verdad? Así que, sin más, nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana. Así que pasen feliz tarde, chicos. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes.